representando a Colombia. Óscar Muñoz. Voy a doblar mi corazón. Voy a templar el alma. Competidores. Chariot. Kyunjin. Bien, ahora vamos a pasar a la categoría de menos de 58 kilogramos. Leiner Congo, el competidor de Ecuador con peto azul. Y Óscar Muñoz, el competidor colombiano con peto rojo. Ellos posiblemente pueden ser, van por el boleto para Río en la categoría de menos de 58 kilogramos. Categoría en la que tenemos a Carlos Navarro, ¿no es así, David? Sí, exactamente, es eso, sí. Tenemos a Carlos Navarro, que ya ganó la evaluación interna de México. Así es, ¿qué nos puedes decir de estos dos competidores? Seguro los conoces bien también, David. Hay uno que yo conozco bien, porque fue a Londres, que sacó bronce, si me acuerdo bien, y que peleó con una atleta que yo tenía con el país de Algeria. Pero el de Ecuador no lo conozco. Yo conozco su entrenador, su nuevo coach, que es Jesús Tortosa, entrenador de España, que ahorita ganó a Lucas de Argentina, que él estaba el favorito, entonces vamos a ver. Entonces se va a poner buena. Por un lado tenemos a un ganador de medalla de bronce en Londres y otra sorpresa nuevamente, ¿no? Que también los hemos tenido a la orden del día. Entonces, bueno, ya checaron que los sensores tanto del peto como de los cascos estén funcionando bien. El referee ve que también traigan su protector bucal, que es uno de los aditamentos necesarios para entrar al área de combate. Inician las acciones. Leiner Congo de Ecuador en contra de Óscar Muñoz de Colombia. El ecuatoriano trata ahí de abrir el espacio, tira una patada descendente sorpresiva. Casi nunca se ven a estas instancias de partido un punto con el puño y se pone encima el competidor de Ecuador por dos puntos de Colombia, perdón, por 2-0. ¿Cómo los ves, David, en estos primeros instantes del primer round? Estoy muy sorprendido del competidor de Ecuador, porque ya está directo presionando sin miedo, sin nada, y va contra el bronce de Londres. Pero el colombiano con experiencia, ya un puño claro y ya tiene la experiencia. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver arriba ahorita el competidor de Colombia, que como nos decía David, es medalla de bronce en Londres en la pasada Olimpiada. Ahora viene para tratar de conseguir nuevamente el boleto y en la Olimpiada de Río hacer una mejor participación. Estamos hablando de un medallista olímpico extraordinario, el de Colombia. Pero el ecuatoriano está entrando de verdad muy bien. Nueva caída, vamos a ver ahí el Kyongo nuevamente. Y un punto más porque ya van dos. Recordemos que dos amonestaciones dan un punto al contrincante. Entonces esto se pone 3-0 en favor del colombiano. El ecuatoriano, al parecer, su apuesta es tirar arriba y ya lo está consiguiendo. Qué buena combinación de patadas, dos abajo y sube al casco para tratar de sorprender. Al parecer esa es su apuesta, tratar de sumar de varios puntos, ¿no, David? Sí, exactamente. Ahorita ya está completamente, sorprende mucho y es una calidad, yo pienso, para un competidor. Entonces el colombiano tiene que siempre estar al pendiente, porque el Ecuador, yo pienso, a cualquier momento puede sorprender con una patada a la cara o un punto, cualquier sea. Así las cosas, entonces, en esta categoría de los 58 kilogramos, 5-3, se pone esto. Entonces, era lo que comentaba David precisamente, la apuesta del ecuatoriano era ir por la cara, pero el colombiano también responde muy bien por abajo y sube la pierna también, demostrándonos que hay más combinación de patadas. Platicábamos de los nuevos petos electrónicos de estos de última generación que se van a utilizar en Río de Janeiro. ¿Han favorecido a lo mejor al espectáculo y al regresar a las combinaciones del taekwondo anterior, David, o crees que es igual? Sí, cambio no es igual, porque antes con el daido de antes estábamos tocando y más que pegando.
Ahorita ya tenemos que concentrar con a pegar y con el timing y con más precisión. So, entonces, las patadas directas, las patadas de doble, de triple, de tichagi también, ya marcan muy fácil, más fácil que antes. Sí, porque son patadas que más que contacto es el impacto fuerte que es el que manejan. Y entonces, bueno, estamos viendo a estos dos competidores que están haciendo ya más combinación, no solamente lo que se utilizaba, que era con la pierna de adelante, tratar de tocar nada más. Ahorita nos explicaba también Briseida Costa que en los costados sí es un poco más débil el contacto, pero no tanto, no tocando nada más se marcaba. Aquí estamos viendo un buen espectáculo aéreo de patadas dobles y triples por parte del colombiano. Buen combate el que estamos viendo actualmente. Colombia 5, Ecuador 3. Entra el colombiano con un puño, con el puño derecho, pero no logra impactar muy bien. Seguimos viendo cómo el ecuatoriano, su apuesta sigue siendo tocar el casco de su contrincante, pero no lo logran los dos. Se están jugando el pase a Río de Janeiro y es un combate bastante entretenido. Este con la pierna de adelante, la pierna de atrás. Estoy viendo cómo el colombiano trata de apostar por la guarda abierta siempre, David. ¿Por qué? ¿Qué determina el hecho de una guarda abierta o guarda cerrada? Es que ahorita con el nuevo estilo que trabajamos mucho con la pierna adelante, de contra con el cut, la gente se está más como acomodo a trabajar con la pierna adelante, guardia abierta, para también no molestar que si viene un tichagi. Y que un pichagui vale 3 puntos. Y ahorita ya también con el pichagui que sea más directo. Así es, nos lo está explicando uno de los entrenadores de la selección juvenil. Lo para con una patada de frente que logra detenerlo, pero el impacto no es lo suficiente como para marcar el punto. Esto sigue 5-3, Colombia en contra de Ecuador. Saludos para toda la gente de Colombia y para toda la gente de Ecuador que se están comunicando con nosotros a través del streaming. Live Stream es la dirección en la que se están comunicando con nosotros. Saludos para todos ustedes que siguen a sus competidores. Qué gran combate nos están dando. Algo diferente que hemos estado viendo Colombia y Ecuador. Ya están cerrando mucho los espacios. Hay muchos choques. Y entonces, bueno, se pausa mucho. Hay una amonestación para el ecuatoriano. Y entonces esto se pone... Para el colombiano, perdón, y esto se pone 6-3 el marcador. Siguen utilizando los cleans por ahí, quedan 17 segundos nuevamente, y esto se pone 6-4, entonces, 2 puntos de diferencia solamente, es poca la ventaja todavía, porque recordemos que el ecuatoriano está tratando de tocar el casco. Una nueva amonestación. Al parecer ya ambos están cerrando mucho los espacios y están empujando mucho. ¿Es el nervio o es también técnica, David, cuando esto pasa? Es no nervio, ahorita es técnica y también los dos competidores están cansados. De verdad que al Ecuador le hace una presión, no se deja. No, y yo pienso que va a pelear así hasta el final. Y ahorita ya el colombiano empieza a estar cansado. Y van a jugar a cortar la distancia, a hacer la pelea, que a ganar lo máximo de tiempo. Así es, como nos dice David, bueno, no es nervio todavía, estamos hablando de los mejores competidores que hay en el continente americano jugándose un pase para Río 2016. Y entonces, bueno, pues es un ritmo muy elevado, muy rápido, están compitiendo, no dejan de patear prácticamente en ningún momento, salvo las veces que se caen, pero en realidad están brindando un gran espectáculo. Vamos a ver cuál es el cambio de estrategia, si es que se cambia la estrategia. O siguen buscando el casco ambos competidores. La diferencia solamente es de 2 puntos. Hay que cuidar también las amonestaciones. Quedan solamente 2 minutos de esta contienda. Vamos a arrancar con el tercer round. 6-2, el colombiano arriba. Pero hay ecuatoriano también para rato. Y el ecuatoriano ha buscado con patada de frente a la cara, pero no le están marcando. Sí, sí se los marcaron. 9-4. Ahora la diferencia ya es más del doble. Y vamos a ver cómo lo resuelve el ecuatoriano. Extraordinario el competidor de Colombia, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Al parecer el ecuatoriano ya hubo una baja en su energía, hubo una baja en su funcionamiento. Al parecer ese golpe sí mermó un poco las aspiraciones, ya no está entrando tan fácilmente.
Y el colombiano muy inteligente, es un competidor inteligente que ha manejado bien los espacios, los tiempos, y ha podido aumentar esta ventaja por 9-4. ¿Cómo viste esa patada, David, que pone arriba a Colombia 9-4? Es que al principio yo vi la patada de el de Ecuador, y después de la patada de Ecuador se relajó el de Ecuador y el colombiano ya podía patear la cara, pero fui tanto rápido que no la vi. Así es esto. Bien, vamos a mandar, David y yo vamos a dejar los micrófonos para ver a gusto el combate. Y vamos a mandar los micrófonos para Carolina Costa, que está allá en el otro palco de transmisiones. Adelante, Carolina. Muy bien. ¿Qué te parece, Victoria? ¿Qué te puedo decir, Carito? Bueno, aquí otra vez lo mismo que ayer comentamos que iba a ser, no solo una sorpresa, sino un privilegio ver desde a nuestros competidores que están buscando plazas olímpicas como a la gente que tienen en la silla. Recordemos que la mancuerna competidor-entrenador es lo que realmente define qué tan lejos puede llegar un atleta. Parece que la persona que está ahí atrás sentada puede no tener la misma relevancia, pero bueno, la visión de la estrategia del coach que está en la silla es fundamental al momento de resolver una batalla en donde ambos competidores son tan buenos y se anulan como lo vemos en algunos de estos combates. Por ejemplo, me preguntabas, Carito, que cómo era posible que estaba quien está realmente. Y sí, así es, ninguno de nuestros coaches en este caso es ni siquiera de la misma nacionalidad que nuestros competidores, pero sí conocen y reconocen el talento que tienen nuestros atletas para venir desde uno desde otro continente y el otro desde nuestro país vecino del norte, a coachar a estos campeones. Así es. Jean López y Jesús Tortuosa en la silla, con grandes representantes, un gran combate. A mí me parecía que este chico de Ecuador tiene un estilo muy similar a Gabriel Mercedes en su momento, en sus inicios. Esperemos que este chico y este representante de Ecuador tenga el mismo futuro, el mismo desenvolvimiento de Gabriel. Y bueno, pues al final la experiencia de Oscar.